Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Bolívar. Yo soy químico de la Universidad del Atlántico y bueno, estoy ayudando acá a los chicos del grupo de Preifer para el barrio en esta parte de área de química orgánica. Vamos a trabajar un par de ejercicios que hacen parte del grupo de ejercicios de preguntas que liberó el IFE. Así que bueno, cualquier duda, inquietud que vaya surgiendo en la medida que vamos a ir desarrollando las preguntas, la escriben al chat o será. Mi consejo para la resolución de las preguntas en química orgánica y en química y cualquier otra temática es que se tomen su tiempo en leer detenidamente la información que ofrece la pregunta, los datos que está suministrando y cuál es lo que está pidiendo. En ese orden de ideas, ustedes pueden ir anotando lo que le da el ejercicio, en este caso de la parte de química orgánica y la parte de química general e inorgánica, y lo que le va a pedir el enunciado. Entonces, esta pregunta dice, la producción de dióxido de carbono y agua se lleva a cabo por la combustión de propanol y le dan la fórmula, que es la que está acá. La ecuación que describe este proceso es importante que ustedes tengan en cuenta que nos dice, o la misma pregunta les da a ustedes una información muy interesante y es la producción. Entonces, les está diciendo que algo debe producir CO2. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el reactivo y cuál es el producto. En este caso, el producto es el CO2 y el reactivo sería el propanol, porque dice, la producción de dióxido de carbono y agua se lleva a cabo por la combustión de propanol. En ese orden de ideas, nos dan una serie de cuatro reacciones. Entonces, vamos a hacerlo de forma interactiva. Pueden ir opinando y entre todos resolvemos el ejercicio. Entonces. Por aquí ya varios han participado, ya todos están como a la A, todos dicen que es la A. La letra A. Listo. Sí. Les hago una pregunta. La C y la D la sacan de concurso, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué descartan la C y la D? Bueno, yo diría que por la cantidad de moles, ¿no? No tanto. Porque el CO2 era lo que produce, ¿no? Claro, porque el CO2 debe ser el producto. Y si ustedes se fijan, en esta parte son los reactivos y en esta parte están los productos. Siempre la orientación de la flecha indica hacia dónde van a estar los productos. Entonces, por eso es la C y la D son descartables. Ahora nos quedamos con la ecuación A y la ecuación B. Aquí vemos el CO2 y el agua en ambas reacciones como producto. Hasta este punto estamos bien acorde al enunciado. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué elige la letra, la ecuación A y no la ve o viceversa? ¿Alguien se anima? Profesor, pero yo diría que era la B porque si vamos a cuestiones de balanceo, Sí. no hay la misma en productos que en reactivos. En temas de balanceo no es lo mismo que de producto y de reactivo. Bueno, si vemos la letra A, ahí, ambas tienen la ecuación bien, es decir, acá tenemos el propanol que va a producir el CO2 y el agua. Hasta ahí estamos bien. El punto acá es mirar si la ecuación está balanceada. Entonces, si vemos en la primera hay tres átomos de carbono en el lado de los reactivos y en el lado de los productos solamente hay un solo átomo de carbono. En el caso de los átomos de hidrógeno, hay ocho átomos de hidrógenos del lado de los reactivos. Y en el lado de los productos solamente hay dos. Y en el caso del oxígeno, en el lado de los reactivos hay solamente un átomo de oxígeno y en el lado de los productos hay tres. Por ende, esta ecuación no está balanceada.
Entonces, ustedes siempre se tienen que fijar, más allá de que la reacción tenga A más B produce AB o C o cualquier cosa, ustedes siempre se tienen que fijar que la ecuación esté balanceada, siempre. ¿Por qué? Porque eso, la cantidad de átomos que hay en los reactivos siempre debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. Por eso nosotros en la escuela aprendemos lo que es el balanceo de ecuaciones. Entonces, si esta no está balanceada y estas dos no compiten con lo que dice el enunciado, la opción correcta es la B. Tengan presente que el IFE es algo que tiene tiempo. Ustedes tienen que tomarse la tranquilidad para resolver las preguntas, analizar las cosas, pero hay preguntas que ustedes se van a enfrentar en la cual, por un simple razonamiento, ustedes van a encontrar la respuesta y si ya después ustedes quieren revisar, lo pueden hacer. Pero fíjense que en menos de 5 minutos, descartando solamente, leyendo bien el enunciado, descartamos 2 de las 4 opciones. Y la siguiente opción, o cómo descartamos entre la A y la B, con un simple análisis mirando si de un lado había el mismo número de átomos que de otro. Entonces eso les permite a ustedes ganar tiempo para poder resolver el resto de preguntas. Otro detalle, aquí, sí. Perdón, Jennifer, nos hace una pregunta, dice, cuando se habla de fórmula de una vez así en ecuación, ¿por qué se mira el balanceo si solo se está observando la fórmula? Porque, sí. Sí. Porque te están preguntando cuál es la ecuación que describe el proceso. Pero la ecuación es, el balanceo en una ecuación es como el apellido de una persona. Debe ir siempre de la mano. Entonces, más allá de que la pregunta no te consulten, ¿está balanceada la ecuación? Tiene que estar balanceada siempre. Es como un ABC de la química. La ecuación siempre tiene que estar balanceada. Otra pregunta que nos dicen, sí. Britney, es cómo saber si está balanceada. A ver, hagamos un ejemplo. Supongamos. Profe, ¿por qué no haces el balanceo con la misma ecuación? Es que no hallo de dónde sale el 4.5. Ahí. Primero voy a explicarle. Primero voy a explicarle a la chica que me hace esta pregunta para que vea de dónde es, cómo saber si está una ecuación balanceada. Entonces, fíjense, ustedes siempre tienen que dividir reactivos y productos, siempre. Y mirar cuántos átomos hay de un lado y del otro. Entonces, de este lado tenemos hidrógenos y oxígeno. Y de este lado también tenemos hidrógeno y oxígeno. En este lado hay 2 átomos de hidrógeno. Y de este lado hay 2 átomos de oxígeno. De este lado hay 2 átomos de hidrógeno. Y de este lado hay 1 átomo de oxígeno. ¿Esta ecuación está balanceada o está desbalanceada? Desbalanceada. Está desbalanceada. Desbalanceada. ¿Qué harían ustedes para que la ecuación estuviese balanceada? Es decir, para que de este lado hubiese la misma cantidad de átomos que de este lado. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden usar o hacer? Los hidrógenos no tienen problema. Están balanceados. El problema es el oxígeno. Poner un coeficiente. Un 2. Un coeficiente. Bueno, alguien me dice un 2. Un ahora, más, ¿no? Miremos cuántos átomos de hidrógeno. Ya sabemos que los hidrógenos van a estar igual en ambos lados. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? 4, cierto. ¿Y en los productos? 1. Sigue desbalanceada, entonces ese 2 no nos sirve. ¿Y ese 2 no se lo puede poner antes del H? Antes del H, miremos. A ver, miremos si eso no funciona.
Si le colocamos un 2 acá, vamos a tener 4 hidrógenos y acá tenemos 2. Ahora se nos desbalanceó los hidrógenos y los oxígenos. Pero también agregamos un 2 en el agua de los productos. Exacto. Tenemos 4 hidrógenos, 2 oxígenos. 4 hidrógenos, 2 oxígenos. Perfecto. Les voy a enseñar una forma mucho más rápida para calcular los coeficientes. El problema de nosotros teníamos era este oxígeno, ¿cierto? Necesitamos que solamente en el lado izquierdo de la ecuación esté un solo oxígeno. Pero ustedes me dicen, tengo 2, ¿cómo hago? Bueno, ¿qué hace uno para el coeficiente? Uno utiliza un fraccionario. Entonces, este numerito que está acá va a ser el denominador. Y acá arriba le coloca 1, un 1. Este 2, con este 2 se simplifica y me queda 2 hidrógenos, un átomo de oxígeno, y de este lado me queda 2 hidrógenos, un átomo de oxígeno. Es una forma mucho más rápida de calcular el coeficiente. Supongamos que yo hubiese tenido esto va a ser algo hipotético. Como yo necesito que de este lado solamente haya un solo hidrógeno, uso un decimal. Le coloco el mismo 3 y aquí el 1. Y aquí tengo un hidrógeno y acá tengo un hidrógeno. Ustedes pueden usar los decimales cuando lo necesiten y que obviamente en el lado izquierdo, el lado derecho, les coincidan las cuentas. ¿Eso quedó claro o tienen alguna otra duda? Ya, sí, tenían justamente esa duda. Tenían esa duda de los decimales, pero... Vamos a revisar el B, a ver si está correcto. Porque ahora me generó la duda. Entonces, del lado izquierdo, tenemos tres carbonos. Esto es lo que yo siempre lo que le estaba comentando ahora. Siempre que ustedes puedan anotar las cosas que tienen y lo que no tienen, o lo que le piden, estaría bueno, porque así uno va agarrando un orden en el ejercicio. De este lado tenemos 7, 8 hidrógenos. Y de este lado tendríamos 4.5 por 2, eso es 9, si mal no recuerdo. Y un oxígeno serían 10. 10 oxígenos. Voy a colocar acá las comillas para que diferencie. Entonces tenemos 3 carbonos, 8 hidrógenos, 10 oxígenos. Ahora vamos a los productos. Tenemos 3 carbonos. Coincide. 4 por 2, 8. 8 hidrógeno. Coincide. Acá tenemos 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. 6 más 4, 10. 10 oxígeno. Pregunto, ¿esta ecuación está balanceada o está desbalanceada? Es bueno. Está bien balanceada. No, la duda era esa, la del 4.5. Claro, acá lo que confunde es ese 4.5. Generalmente, porque lo que el IFES también quiere evaluar, cuál es la capacidad de razón que ustedes le colocan a los ejercicios y que ustedes sepan detectar lo que comúnmente uno llama como cascarita. Entonces, ese 4.5 también se puede representar como un decimal. De hecho, en la mayoría de los libros de química, cuando ustedes dieron balanceo, algunos recordarán de que usaron fraccionarios, no decimales. Entonces, es una pregunta en la cual le colocan un decimal para ver si ustedes directamente eligen la primera sin revisar el balanceo. Porque cualquier estudiante puede pensar, acá hay un 4.5, se ve como medio raro, ¿no? Esa la descarto. Mejor elijo la primera porque tiene como más sentido. Y resulta y pasa de que no es que tiene más sentido, sino que el 4.5
es un coeficiente que pueden utilizar para balancear. Un poquito más complejo, pero lo pueden utilizar. Santiago, nos decía Fabio que si puedes repetir lo que hiciste con el oxígeno. No sé, Fabio, si te refieres al balanceo del oxígeno. Sí, señor, sí. Claro. Bueno, ¿quieres que lo haga todo o simplemente el del oxígeno? El del oxígeno, porque no lo entendí bien. Bueno, ustedes siempre tienen que multiplicar el coeficiente por el número este que está acá abajo, ¿cierto? 4.5 por 2 es 9, más un oxígeno que hay acá serían 10. Tengo 10 oxígenos en el lado de los productos, del reactivo. Ahora vamos al otro lado, el lado derecho, el lado de los productos. Entonces tengo 3 por 2, 6 oxígenos en el lado del CO2 y 4 por 1. Cuando ustedes no vean nada acá, ahí hay un 1, siempre, no se les olvide. Siempre que ustedes vean un átomo solo, eso es un 1. Los átomos por sí solos no existen en la naturaleza. Así que usted diga oxígeno solo, no existe. Entonces, 4 por 1, 4. Esto me da 10 oxígenos del lado de los productos. 6 acá y 4 acá. Coincide con el número de oxígenos del lado de los reactivos. ¿Eso quedó claro o necesitas que repita otra vez? No, ya me quedó bien bueno. Claro que fue. Siempre ustedes pueden siempre deben multiplicar ese tipo de cosas. Otro concepto que se maneja en este tipo de, en este ejercicio en particular, es la combustión de un compuesto orgánico. Si ustedes colocan la combustión del propanol, produce CO2 más agua. Si ustedes colocan, no sé, a combustir aspirina, les va a producir CO2 más agua. Eso es como un ABC de la química orgánica. Todos los compuestos orgánicos, cuando sufren una reacción de combustión, se forma CO2 más agua. Es como el 1 más 1, 2. Siempre que ustedes les pregunten algo y le diga qué se obtiene al generar la combustión de este compuesto orgánico, escúchese bien, orgánico, no inorgánico, orgánico, ustedes con toda seguridad pueden decir CO2 más agua. Entonces, en ese orden de idea. Profe, una pregunta, ¿y cuál es así el concepto en sí de la combustión? Ahí les voy a mostrar. Acá tengo, les traje un, tres moléculas, que de paso podemos usarla para practicar lo de las familias de los compuestos orgánicos. Siempre que ustedes hacen una combustión, lo que están haciendo es intentar romper los enlaces que se forman o lo que tiene la molécula. ¿Por qué? Porque la combustión es aplicarle una energía suficiente para que ese enlace carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-hidrógeno se rompa y eso libera CO2. Perdón, Santiago, perdón, sí. Antes de que sigas, lo que pasa es que tenemos una pregunta de Jennifer que nos decía que seguía sin entender lo del oxígeno. Ajá. Que no lograba entender lo del balanceo. Bueno, me regreso entonces. Y ahorita continuamos con esto. Vale, gracias. Ahí estamos. Entonces vamos a sacar este oxígeno acá, este oxígeno acá. Sacamos este señor que tiene acá oxígeno y sacamos este oxígeno con su 4. Entonces de este lado, así el ejercicio comienza así. Tenemos un oxígeno más 4.5 O2 produce 3 O2, sacamos el carbono porque ya sabemos que el carbono está balanceado, y aquí tenemos 4 O. Entonces, si nosotros vemos, de este lado tenemos un oxígeno, y acá tenemos 4.5, que es el coeficiente, multiplicado por 2, da 9. 9. Y acá, 1. Solo oxígeno. Vamos de este lado. 3 por 2, 6, porque tenemos que la molécula de oxígeno, el O2, tiene un coeficiente de 3. Entonces, 3 por 2, 6. Entonces,
Tenemos 6 de oxígeno. Y acá 4 por 1, porque ya les acabo de decir que cuando ustedes no vean un subíndice, pueden asumir que es 1, tenemos 4. Entonces acá tenemos 10 oxígeno y acá tenemos 10 oxígeno. Luego entonces, tanto en los reactivos como en los productos, hay 10 oxígeno. Está balanceado. ¿Quedó claro o necesitas que repita de nuevo? Sí, ya Jennifer nos dice que ya queda todo claro. Bueno, no les dé pena, si quieren que repita, no, no tengo problema en repetir. Entonces, les comentaba que el tema de la combustión es romper en los enlaces y se va a producir el CO2, que es un vapor, es un gas. El agua, no es que ustedes van a ver como acá en el vaso precipitado hay un volumen de agua, sino que ese agua que se forma es vapor de agua y queda unas pequeñas partículas que son, han visto como cuando nosotros le sacamos la punta a un lápiz, que queda como un polvito negro, que eso es grafeno. Entonces, sobre la superficie donde ustedes estén haciendo la combustión, en este caso el vaso de precipitado, quedan unos puntitos negros que no es más que el resto de materia orgánica. Pero eso es muy pequeño comparado con la cantidad de CO2 y de agua que se produce. Independientemente, cualquier compuesto orgánico, les resalto, orgánico, que ustedes tengan y que lo coloquen a hacer una reacción de combustión, todo va a formar CO2 más agua, si la combustión es completa. Si la combustión es incompleta, se produce CO más agua. Recuerden que en el caso de los dióxidos, hay el monóxido de carbono, que sería cuando tenemos el CO, y el dióxido de carbono. Son dos especies totalmente diferentes. Esta es una combustión incompleta y esta es una combustión completa. Entonces, se supone en este caso que asumen que es una combustión completa, entonces se produce CO2 más agua. Entonces, sea que ustedes tengan una molécula grandísima como esta, o pequeña como esta, o mediana como esta, si hay una reacción de combustión, produce CO2 más agua. ¿Quedó claro ese concepto de combustión o podemos seguir a este mini ejercicio que salió de estas moléculas? Que quisiera hacer con ustedes a ver cómo quedaron con las funciones orgánicas. Vamos a identificar los grupos funcionales que tienen cada una de las moléculas. A ver si ustedes eso lo tienen claro o existe alguna duda. Entonces, primero vamos a usar esta, la del recuadro. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este grupo funcional? ¿Amida? No. Amino. Amino. Este es el grupo funcional amino. Ahora, este grupo funcional que está aquí, ¿cómo se llama? Aquí coloco amino. Amida. Amida. Correcto. Siempre que el nitrógeno esté continuo. Ahora, yo pregunto, ¿y este solito que está acá, cómo se llama? Por si se confunden con esa línea, cuando yo tengo un carbono, doble enlace, oxígeno, ¿cómo se llama ese grupo funcional? No es un éster. No. Un aldehído. Entonces, ¿carboxílico? Un ácido carboxílico. A ver, vamos en orden. Alguien me dijo un éster, no es un éster. Alguien me dijo un aldehído. Sí es un aldehído o hace parte de la familia de los aldehídos. Y alguien me dijo un ácido carboxílico. Pero les está faltando el apellido. En el caso, no es un ácido carboxílico. Sí puede ser un aldehído, pero ¿cuál es el apellido de los aldehídos? O sea, este pedacito que yo les estoy marcando acá, ¿cómo se llama? ¿Cetona? No. Carbonilo, chicos. Este es el grupo funcional carbonilo. Siempre que ustedes tengan carbono, doble enlace, oxígeno, tiene un carbonilo. El carbonilo vendría siendo el apellido. Después pueden ser aldehídos
o cetona, o ácidos carboxílicos, o derivado de ácidos carboxílicos, pero el apellido de todos ellos, de estos grupos en particular, es el carbonilo. A ver, entonces, siempre que ustedes tengan un nitrógeno seguido de un carbonilo, es una amida, amida. Pero si el nitrógeno está seguido a un carbono, es decir, si yo tengo N carbono, eso es una amina. Si yo tengo N carbono doble enlace oxígeno, eso es amida. Entonces, esa es la forma en cómo se diferencian las aminas de los amidos. Ahora, más adelante hay un ejercicio donde hay aldehído, cetona y ácidos carboxílicos, que es importante diferenciar entre ellos. Pero entonces, hasta ahora me han dicho que hay amidos, aminas. ¿Qué otros grupos funcionales pueden ver ahí, en esta molécula? Este vendría siendo el mismo amida. Este también es amina. ¿Qué otros grupos funcionales? Esto. Hay un fenol. Un fenol. Y los fenoles, no es fenol. Cerca de la respuesta. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Benceno. El benceno. ¿Y los bencenos hacen parte de los compuestos? Aromáticos. Aromáticos. Esto es un compuesto aromático. El fenol es cuando aquí tiene un OH. Ese es el fenol. Pero en este caso en particular es un benceno. Entonces aquí tenemos un compuesto aromático. ¿Alguno más que se me escape, que ustedes vean en la molécula, que no esté resaltado? ¿O ya hemos identificado todos los grupos funcionales? Santiago, Jennifer nos dice la siguiente pregunta. Profe, ¿por qué en el gráfico que está explicando no aparece el carbono? Ustedes pueden, las moléculas se pueden representar con el famoso CH2 o CH3, dependiendo del octeto, o en su defecto, que es lo más común para nosotros los químicos, es representarlo de esta manera. Cada puntico que tú ves acá, es el átomo de carbono. Cada puntico es el átomo de carbono. Es como, por ejemplo, acá yo tengo esta molécula. No sé si todos alcanzan a verla. Vamos a colocarle esto para diferenciar. Entonces, esto representa la misma línea que yo les estoy mostrando acá. Entonces, cada puntico es un átomo de carbono. También hay los átomos de hidrógeno, solo que se supone o se sabe de que el carbono, si forma 4 enlaces y ya tiene 2 enlaces, los otros 2 enlaces serían los hidrógenos, entonces no se coloca. Pero cada puntico de esta estructura que yo les estoy colocando acá es el átomo de carbono con sus hidrógenos. Por ejemplo, vamos a mirar este que está aquí en particular. Voy a borrar todo para no confundirlo. Ese átomo de carbono que está ahí, que les acabo de resaltar. Ese átomo de carbono tiene un enlace con este otro átomo de carbono. ¿Cuántos enlaces le falta a este átomo de carbono para completar el octeto? Si se acuerdan, si no, me dicen, no me acuerdo del octeto yo. ¿Uno? Alguien me dijo uno. ¿Quién me dice otra respuesta? Tres. Tres. ¿Alguna más o? Me hacen falta dos. Alguien me dice que le hace falta dos. Bueno, ahí tenemos ya todas las opciones. El que me diga cuatro, no, ese sí se convierte en mi amigo. Entonces, este es un átomo de carbono. Fíjense, este sería acá el átomo de carbono. Fíjense que el átomo de carbono puede formar 4 enlaces, más de 4 enlaces no puede formar. Entonces, si yo a ese átomo de carbono lo enlazo con otro átomo o cualquier otra cosa que sería esta esfera verde, ¿cuántos enlaces le faltan?
para completar su octeto. Fíjense acá la estructura que yo tengo. No sé si se alcanza a ver bien, Felipe. Me dice si se alcanza a apreciar bien. Sí, sí. Si no, uso esta que tiene color rojo. Acá. Esta creo que se ve un poquito mejor. Si este es el átomo de carbono y ese átomo de carbono yo lo enlazo a otra cosa, que sería la esfera azul, ¿cuántos enlaces le falta por completar? Tres. Entonces, siempre el carbono va a formar cuatro enlaces. Si ya formó uno, le falta completar tres. En este caso, le faltan tres enlaces. Esos tres enlaces que no aparecen ahí son tres átomos de hidrógeno. Ahora les pregunto, este señor que está acá, ¿cuántos enlaces está formando? Dos. Dos. Y si forma dos enlaces, ¿cuántos le falta para completar el octeto? Dos. Este sería el señor que les estoy mostrando. Este señor está enlazado a este carbono y a este carbono. ¿Cuántos enlaces le falta para completar los cuatro que siempre tienen que formar un átomo de carbono? Chicos, les falta dos, que son estos que están acá. Porque ya les dije, siempre un átomo de carbono forma cuatro. Un enlace, dos enlaces, tres enlaces y cuatro enlaces. Siempre va a formar los cuatro enlaces. Más de cuatro enlaces un carbono nunca va a formar. Tengan eso presente porque de pronto les aparece una prueba en una pregunta del IFE donde un átomo de carbono tiene cinco enlaces y esa no la pueden escoger nunca. ¿Eso quedó claro? ¿O alguien nunca en su vida escuchó el octeto? ¿Se lo puedo explicar nuevamente? Santiago, lo que Jennifer nos decía era sí. lo de la parte del por qué en la representación de la molécula, sí. Pues tú ves que colocamos el nitrógeno, el hidrógeno, el sí. oxígeno de manera explícita, pero porque sí. Los carbonos no están allí, es lo que nos pregunta. No, claro, nos pregunta. Los carbonos sí están, son estos que están acá, que no se coloca la C acá, porque es el tipo de representación que la asociación de químicos decidió adoptar para las moléculas. Entonces, yo les comentaba que cada puntico cada pliegue es un átomo de carbono. Ya yo les expliqué que siempre el átomo de carbono va a formar cuatro enlaces. Fijémonos en este. Si este forma un enlace con el nitrógeno, y otro enlace con otro carbono, ya tiene dos enlaces. Le faltan dos enlaces para completar sus cuatro enlaces. ¿Con qué se completan esos dos enlaces? Con átomos de hidrógeno. Pero como el hidrógeno es el átomo más sencillo de la tabla periódica y que se supone que tiene que estar, uno no los coloca. Entonces uno en esta estructura no hace así. Porque se sobreentiende que ahí están los hidrógenos. Ahí quedó claro, Jennifer, o más o menos, o los enredé más. Ya, nos dice que sí, que ya quedó claro. Bueno. Ya vamos a continuar, sí. Para no extender tanto quedarnos acá, les faltó nombrar esto que está acá. Cuando ustedes tienen CH2, CH2, CH3, CH2, esos son alcanos. Entonces, todos los que ustedes dieron están perfectos. Aromáticos, amidos, aminos, y faltó alcano. Para continuar, ¿alguien me puede decir cómo se llama este grupo funcional cuando hay un OH? ¿Qué familia fenol. Tiene un OH? No. Fenol. No. Alcohol. 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 El fenol es un alcohol, pero el apellido de la familia es alcohol. ¿Y esto cuando hay un doble enlace, cómo se llama? Un doble enlace carbono-carbono. O sea, cuando yo tengo esto, carbono, doble enlace, carbono. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué familia es esa? Alqueno. Alqueno. Bien. Entonces ya ustedes saben que en el ejercicio le pueden preguntar aminos, alcoholes, amidas, ácidos carboxílicos, alqueno.
Ah, y les pregunto, cuando hay un triple enlace, ¿cómo se llama? Alquino. Alquino, bien. Eso hay un repasito rápido de los grupos funcionales. Pasemos al otro ejercicio. Bueno, este ejercicio lo ven así un poquito extenso, pero es un poco simple. Antes de pasar al ejercicio, fíjense que acá les muestran el recuadro que la familia de los grupos carbonilos pueden ser o aldehídos o cetonas. ¿En qué se diferencia un aldehído de una cetona? Que el aldehído es un carbono terminal y la cetona es un carbono, o el doble enlace está en un carbono secundario, pero el apellido de ellos sigue estando presente en ambos. Señor carbonilo, señor carbonilo. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, el ejercicio nos dice, en la siguiente tabla se describe una reacción de oxidación para tres diferentes tipos de compuestos orgánicos. Nos dice, los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos. Voy por acá. Alcoholes primarios se oxidan a aldehídos. Los alcoholes secundarios se oxidan con menor facilidad que los alcoholes primarios formando una cetona. Bien, usted me dirá, Santiago, pero ¿qué es un alcohol primario y qué es un alcohol secundario? No tengo ni la más remota idea. Cuando el OH está en un carbono primario, y fíjense acá está el OH, esto es un alcohol primario. Pero si el OH está, supongamos, carbono, 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 ya ustedes saben que si no aparece nada es porque acá están los hidrógenos para completar el octeto. No es necesario colocarlo. Pero si el OH está en un carbono secundario, porque fíjense que este carbono está enlazado a este carbono y a este carbono, entonces esto es un alcohol secundario. Entonces, si el alcohol es primario, la oxidación va a ser un aldehído. Y si el alcohol es secundario, se puede formar una cetona. Es la información que nos está dando el ejercicio. Dice, los alcoholes terciarios no se oxidan. O sea que nos está diciendo que puede ser alcohol primario, secundario y terciario. Ahora sí, nos dice, piden que sí, perdón, que lo puede dibujar, por favor. Ah, claro, sí. Entonces acá tenemos un carbono, acá tenemos otro carbono, acá tenemos otro carbono y acá tenemos un carbono. Esto sería un carbono terciario. ¿Por qué? Porque está unido a tres átomos de carbono seguidamente. Entonces, si yo a este señor, para completar su octeto, tiene un OH, eso es un alcohol terciario. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Existirá un alcohol cuaternario? Se los voy a dibujar para ayudarlo. Sí. Un carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá. Este sería el alcohol cuaternario. ¿Será que eso existe en la naturaleza? Yo diría que no. ¿Por qué? No. Alguien que me diga ¿por qué existe? Y alguien que me diga por qué no puede existir. El carbono solo puede tener cuatro enlaces. Y aquí este carbono, ¿cuántos enlaces tendría? Cinco. Cinco. Entonces el alcohol cuaternario no existe. Solamente llega hasta un carbono, hasta un alcohol terciario. El cuaternario no existe. Ténganlo presente por si sale alguna cascarita en el IFE que aparezca algún alcohol cuaternario. Entonces dice, los aldehídos se oxidan a los ácidos con el mismo número de carbono. Es decir, si el aldehído tiene tres átomos de carbono, se va a oxidar a un ácido carboxílico que tiene tres átomos de carbono. No va a cambiar. Y nos dice que las acetonas son resistentes a la oxidación y que necesitan que le agreguen alguna cosita extra para oxidarse. ¿Eso por qué? Porque la cetona es mucho más estable que un aldehído. El aldehído es un poco más reactivo que la cetona.
¿Dónde encontramos la acetona nosotros? Por ejemplo, en el kit de esmalte que usan las mujeres, eso es acetona. Si eso no fuese estable, cada vez que ustedes dejan el frasco abierto y le cae un poquito de agua o le cae alguna otra cosita, se les dañaría. En cambio, un aldehído, si ustedes lo dejan abierto, tienen un frasquito de aldehído y lo dejan abierto, la simple humedad que hay en el ambiente lo daña. Y por eso los aldehídos se oxidan rápidamente en comparación al acetona. Un concepto para entender este ejercicio es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una acetona y tenemos un aldehído, el siguiente estado de oxidación de ellos es un ácido carboxílico. ¿Cuál es el ácido carboxílico? Es aquel que tiene un carbonilo que tiene un OH. Aquí solamente tenemos solo carbonilo y carbonilo hidrógeno si es un aldehído. Entonces nos está diciendo que las aldehídos y las acetonas se oxidan a ácidos carboxílicos y que los alcoholes se oxidan a aldehídos o cetona. Si es primario el alcohol, aldehídos, si es secundario, cetona. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la reacción que representa la oxidación de una acetona dentro de todas estas cuatro opciones que están acá? Y lo vamos a ir haciendo entre todos. Les pregunto, ¿qué grupo funcional es este señor que está acá? ¿Aldehído o cetona? Aldehído. Aldehído. Cetona. Los que dieron aldehído, bien. Los que dieron cetona, no. ¿Por qué no es una acetona? Siempre que ustedes vean este hidrogenito, enseguida dice, es un aldehído. ¿Por qué? Porque la acetona siempre va a estar unido, fíjense cómo, cuál es la fórmula de la acetona, unido a otras dos cosas, es decir, el carbonilo va a estar de forma secundaria. Entonces, la opción A se descarta. Vamos con la B. ¿Qué grupo funcional es? Aldehído. Y aldehído. La pregunta nos pide, ¿qué cosa? ¿Aldehído o cetona? Acetona. Cetona. Cetona. Lo descartamos enseguida. Nos quedan estos dos señores. ¿Qué grupo funcional es este? Cetona. 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 Y el de abajo también cetona. Nos quedan los cetona. Dos. Cetona. Ahora miremos la C. ¿Qué grupo funcional es este? Aldehído. Un ácido carboxílico. Seguro. Última palabra. Miren lo que yo les dibujé acá de lo que sería un ácido carboxílico. Tiene esta forma este señor que está acá. No. No. Y este señor tendrá también esa forma. No. No. Descartado. Por ende, la respuesta es esta. Este pedacito de la molécula sí es un ácido carboxílico. Fíjense que tiene el carbonilo y el OH. ¿Qué tenemos acá? El carbonilo y el OH. Ojo, esto en la naturaleza sí existe, pero no es un grupo funcional. ¿Este pregunta quedó claro o alguien todavía no la entiende o se le dificulta? No, profe, yo estoy bien, pero me gustaría que me explicara más lo del ácido carboxílico. Bueno, ahorita lo hacemos. El ácido carboxílico es, supongamos, este señor. Carbonilo o H. Siempre ustedes, si quieren identificar un ácido carboxílico, tienen que buscar este pedacito. Que el carbonilo esté unido a un OH, siempre. El resto de la molécula no interesa, esto acá no interesa. Interesa es este pedacito, carbonilo OH. Eso lo diferencia de una acetona y de un aldehído. Si yo tuviese carbono, mi carbonilo, y aquí otro carbono, eso es cetona.
Porque fíjense que el carbonilo, o sea, este señor que está acá, está entre dos átomos de carbono. Ahora yo les pregunto, si en vez de un átomo de carbono, aquí hubiese un NH2, ¿cómo se llama ese grupo funcional? Me lo dijeron ahorita. Amida. 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 Entonces, entre una amida y un ácido carboxílico, la diferencia es el OH. ¿Saben dónde encontramos un ácido carboxílico? Cuando nos pica la hormiga y, dice, y nosotros no, nos alcanza a doler unos segundos, lo que está picando, o lo, el veneno que nos está aplicando la hormiga es ácido butanoico, es un ácido carboxílico. Y por eso la herida no duele. Santiago, sí. Nos hacen ya dos preguntas. Nos dice Jennifer que no, sí. Entiende por, no entiende muy bien por qué es esa opción, hablando pues de la D. Sí. Y también Britney nos dice que por qué el producto es ácido carboxílico. Bueno, vamos a borrar todo esto para no confundir. Bueno, nos dicen... No, primero, el enunciado nos dice que busquemos una acetona porque nos dice cuál es la reacción que representa la oxidación de la acetona. No nos dice absolutamente nada ni de aldehído ni de alcohol. Por ende, la información que nos aparece acá es mera información de cultura general. Nos tenemos que centrar en esta partecita del enunciado. Dice, la acetona es resistente a la oxidación. O sea, se puede dar, pero... Por sí sola no, hay que darle un empujoncito. Para ello usamos agentes oxidantes. Ese sería el empujoncito. Y nos dice que la reacción conlleva a la ruptura, acá hay un error ortográfico, no es culpa mía, culpa del IFE, de la ruptura de la cadena carbonada con la formación de dos ácidos. Y ya les hablé ahorita que el acetona y los aldehídos pasan a ácidos carboxílicos y los alcoholes pasan aldehídos o cetona dependiendo si es un alcohol primario o secundario. Entonces, si ustedes, si alguno me dice, bueno, pero yo no quería hacer todo ese análisis, sino que yo iba a buscar solamente los dos ácidos, ¿cuál de las cuatro ecuaciones tiene dos ácidos en los productos? C y D. Me dijeron la C y la D. Recuerden que estos no son ácidos carboxílicos, que el ácido carboxílico tiene esta fórmula. La B y la D. La B tiene un ácido carboxílico, pero el reactivo es un aldehído. Entonces, no podemos. Entonces, ¿por qué la respuesta es la D? Porque fíjense que la misma información que nos está dando el ejercicio nos dice que se forman dos ácidos. Y la única que tiene dos ácidos y que el reactivo es una acetona, es la respuesta D. Fíjense que acá están los dos ácidos. Ahora listo, quedó ya, claro. Allá nos, o... Sí, allá nos dijo Jennifer que sí. Que, ¿y cuál era la otra pregunta? De por qué era la D y la otra que por qué el producto es un ácido carboxílico. Ah, porque dice que el oxidante rompe la cadena. Rompe la cadena carbonada y forma dos ácidos. Ah, ya. Ya nos decía que ya entendió. Bueno, dale, no hay problema. Okay. Entonces, eso es en este ejercicio en particular es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, vamos a el punto 7. Dice, si se oxida una sustancia X, se produce este compuesto que está acá arriba. Este señor. Pregunto, ¿esto es un aldehído, una acetona o un ácido carboxílico? Aldehído. Bien, es un aldehído. Entonces dice, si se oxida la sustancia X, se produce el siguiente compuesto. Pregunto, ¿esto vendría a ser el producto o el reactivo? Acorde a lo que nos dice acá el enunciado. El producto, ¿no? El producto. Entonces, vamos a llamarlo... la letra A esto acá. Entonces, el señor estado de derecho de la reacción. Nos pregunta, ¿es probable que el compuesto sea? O sea, nos están preguntando por el reactivo. Según este enunciado que está aquí, ¿qué compuestos forman los aldehídos? O sea, ¿qué necesito yo para formar un aldehído? Necesito un alcohol, una acetona
un ácido carboxílico o otro aldehído, según ese enunciado. De esas cuatro opciones, ¿cuál es la correcta? ¿Aldehído, cetona, alcoholes o ácidos carboxílicos? Les voy a ayudar. Una cetona puede generar un aldehído. ¿Alguien me puede decir que sí o alguien me puede decir que no? Si de una acetona yo puedo obtener un ácido carboxílico según este enunciado. ¿Sí? No. No. No, no, porque los aldehídos y las acetonas, piénsenlo como que son hermanos, solamente que uno va a ser mayor y otro menor. ¿Cuál sería el mayor? La acetona, porque sería un carbono secundario. ¿Cuál sería el menor? El aldehído, porque está unido a un hidrógeno. Boom. Eso para que les ayude. Entonces, la opción cetona no puede ser. Pregunto, ¿de un ácido carboxílico se puede oxidar para formar un aldehído? ¿Sí o no? No. Pero un aldehído sí se puede oxidar para formar un ácido carboxílico, ¿cierto? Sí, como el ejemplo anterior. Claro, correcto. Entonces, ¿qué nos queda? Si no es ni cetona ni es ácido carboxílico, ¿qué nos quedaría? Alcohol. Los alcoholes. Recuerden, los alcoholes se oxidan para formar aldehído. Si el alcohol es primario. Entonces nos dice, pregunto, ¿cuántos átomos de carbono tiene esta molécula? Cuatro. Cuatro. Este señor 2-butanol, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Sin yo saber la estructura, ¿cuántos átomos de carbono tendrá este señor que está acá? Y si hay alguien que no sabe de dónde puedo saber el número, me puede decir y yo le explico. Explíquenos, profe, por favor. Bueno. Tiene cuatro por lo de la lista, ¿no? De metano, etano, propano, ¿no? El prefijo. Miren, ustedes pueden saber cuántos átomos tiene una molécula solamente con el nombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, cuando una molécula, su nombre termina en ol, sabemos que es de alcohol. Entonces ya sabemos que es alcohol. Y estas tres letricas que están acá nos dicen cuántos átomos de carbono tiene. Si yo tengo el etanol, que son dos átomos de carbono, porque et significa dos. Met significa cuánto, alguien que me diga cuánto significa met. Uno. Uno. Tres. El but ya sabemos que es 4. El de 5, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el prefijo de 5? Pen. Pen. El de 6. Ex. Ex. El de 7. Ahí sí ya empieza ed, ob, na. Ahora aquí empezaría ed. El de 8 sería oct. El de 9 sería non. ¿Y el de 10? Decano. Ahí me dijiste con el can, deca. Entonces, de esa manera nosotros sabemos, acorde al prefijo, cuántos átomos tiene. Entonces, pregunto, este señor que está aquí, que es un alcohol, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Piense el prefijo, 5. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene el producto que estamos obteniendo? 4. 4, entonces este lo descartamos, ¿cierto? Ahora vamos a la letra C. Aquí dice, este número, siempre que ustedes vean, este número significa dónde está el sustituyente. Pero eso lo vemos ahorita. El met, ¿cuántos átomos de carbono sería? Met. 2. No, met. 1. ¿Y el but? 4.
4. Entonces, ¿esta molécula cuántos tiene en total? ¿Cuántos átomos de carbono tiene en total? 5. Entonces, descartado. Nos queda la A y la D. Sí. Cuando tiene el número 2, pues yo pensé que era... que eran las moles, ¿no? O sea, las veces que se repite. No. Ahí es diferente. Y ahora se lo voy a explicar entre la A y la D. Ustedes me dirán, profe, pero la A y la D vendría siendo lo mismo, solamente que en la A hay 1 y en la D hay 2. Si ustedes me dicen que el 2 no tiene Si ustedes me dicen que no está esta linecita, les creo. Y le digo sí, hay 2 moléculas de butanol, como el ejercicio anterior. Pero resulta y pasa que hay una linecita y esa linecita no está porque quiere estar. Primero dibujamos los 4 átomos de carbono porque la molécula nos dice que tiene 4 átomos de carbono por el prefijo but. Nos dice que hay un OH. ¿Por qué sabemos que hay un OH? Porque termina en OL. Y los que terminan en OL son alcoholes. ¿Qué significa este 2? Que en el carbono número 2 está el OH. Pregunto, ¿esto es un alcohol secundario o primario? ¿O terciario? Secundario. ¿Y los alcoholes secundarios cuando se oxidan generan qué cosa? ¿Un aldehído o una cetona? Cetona. Entonces, por ende, este no puede ser la respuesta, sino el señor butanol. ¿Qué significa? Porque ahí alguien me dice, pero ¿y entonces dónde estaría el oxígeno en el butanol si no nos dice el número? Facilito. Dibujamos los 4 carbonos. Y el OH está en el primer carbono. Hay gente que le coloca aquí 1 raya butanol, pero cuando ustedes no lo vean, o sea, en este caso no lo ven, se sobreentiende que el OH está en la posición 1. Pregunto, ¿los alcoholes primarios cuando se oxidan generan qué cosa? ¿Aldehídos o cetona? Aldehídos. ¿Cuántos átomos de carbono ven en este alcohol? Átomos de carbono. 4. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene el producto? 4. Entonces, la respuesta es la A, porque el butanol, el 1-butanol, cuando se oxida, genera el compuesto este que es el butanal. Cuando los aldehídos terminan en al, but, mire, fíjense que cómo es el nombre, but de 4. Butanal. Al es el de prefijo de aldehído. El de la acetona sería ona, butanona. But sigue manteniendo el prefijo but, pero ona de cetona. Pasamos al siguiente. A ver. Este es un poquito más rápido y a ver qué queda. Quedaría. Nos preguntan, la fórmula general de la serie de los alcanos es CN más H2N, donde N es el número de átomos carbonos presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula molecular del alcano probablemente sería. Y ustedes dirán, Santiago, nos complicaste la vida. ¿Cómo yo calculo cuántos átomos de carbono si nada más nos están dando los hidrógenos? Pero resulta y pasa que el ejercicio nos está dando esta información que ustedes deben anotar aparte. Entonces tenemos CN más H2N más 2. Y ahora veremos qué significa eso de CN más H2N más 2. ¿Qué otra información nos da el ejercicio? Que la molécula tiene 12 átomos de hidrógeno. Es decir, que en este pedacito de la fórmula
el total de ese pedacito es 12. Entonces, me preguntan cuál es la fórmula molecular. Pero para yo saber la fórmula molecular, necesito calcular el valor de n, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, vamos a sacar este pedacito por aparte. Entonces, tenemos que el número de átomos de hidrógeno es 2N. Perdón, Santiago, sí. Que igual varios están ya respondiendo, dicen que la B. No sé si de pronto alguno quisiera decir, pues porque veo que todos... Sí, bueno, como... alguien que me diga por qué es la B y por qué no la C. Pues habría que buscar un número que multiplicado por 2 y sumado con 2 de 12, ¿no? Porque son 12 átomos de hidrógeno. Sí. Sería 5. 5 por 2, 10 más 2, 12. Entonces, pues la N sería el 5, lo que nos estaría faltando en los carbonos. Perfecto. ¿Y cómo se llama el alcano de 5 carbonos? Para repasar un poquito lo que ahorita ¿pentano? Estamos viendo. Pentano, bien. Pentano. ¿Todos le quedó claro eso o hay alguien que no entendió de dónde salió el valor de N? María nos dijo que teníamos que buscar un número que nos diera 12. ¿Por qué el número que nos diera 12? Porque no, el ejercicio nos dice que el número total de la molécula de átomos de hidrógeno es 12. Entonces, fíjense que acá tenemos la letra H, cuyo numerito, que yo le voy a colocar una X, viene dado por esta fórmula. Es simplemente como un despeje de matemática. Entonces, tenemos que 2N más 2 igual a 12. Entonces, nosotros tenemos que calcular el valor de N. Para eso, despejamos. Entonces, quedaría, yo lo tengo acá ya resuelto, para que ustedes lo vean. Fíjense que de este pedacito, despejamos el valor de N, este 2 pasa a restar, luego este 2 que está multiplicando pasa a dividir, y de ahí sale el valor de 5. Entonces, si queremos comprobar, acá le colocaríamos 5, y donde está la N sería 2 por 5 más 2. Queda un total de 12, lo cual coincide con el número de átomos de hidrógeno que tenía el enunciado. Entonces la fórmula es C5H12. Que ya nos dijeron que el nombre es el pentano. Bueno, pasamos a la última y ahí sí lo dejo librecito. Este ejercicio me pareció interesante porque les evalúa tanto la elección de una cadena de carbonos como algunos conceptos como la cantidad de... había un ejercicio en el cuestionario del IFE donde hablaba un poco del punto de ebullición. Que decía de que los átomos de carbono, aquellos compuestos que tuviesen, entre más número de carbono tuviese la molécula, aumentaba el punto de ebullición, y si tenía más ramificaciones, entonces disminuía. Entonces yo lo elegí como para jugar un poco, para que ustedes cuando vean este ejercicio no se asusten y que lo miren con detenimiento, o sea, no por solo ver la fórmula, la forma que tiene la molécula, y usted dice, no, este es el más largo porque se ve así a simple vista que tiene más átomos de carbono que el otro. Entonces, por eso lo había elegido. Entonces, fíjense que nos dice, una de las características de los compuestos orgánicos es que posee carbonos, paso esto acá, primarios enlazados a un átomo de carbono, secundarios, terciarios y cuaternarios. De acuerdo a esta información, es válido afirmar que Z, o sea, esta señora molécula que tenemos acá, tiene más carbonos terciarios y la misma cantidad de carbonos primarios que Y. La opción B sería que Z posee más carbonos secundarios y la misma cantidad de átomos de carbono terciarios que Y. La opción C, que Z y Y poseen las mismas cantidades de carbonos terciarios y diferentes cantidades de carbonos cuaternarios. Y Z y Y, la misma cantidad de carbonos terciarios y secundarios. Ustedes me dirán, Santiago, pero eso parece un trabalengua. Se van a dar cuenta que no. Entonces, independientemente de las opciones que aparecen allí, lo que deben hacer ustedes es seleccionar por aparte las moléculas. Entonces,
Lo primero que deben hacer es elegir la cadena más larga. Entonces ustedes pueden escoger esta parte de la molécula que les estoy mostrando. Pueden decir, no, Santiago, yo no quiero esa, sino que yo quiero esta que les estoy mostrando en rojo. O alguien me puede decir, no, yo quiero otra, yo quiero agarrar esta verde que está acá. Para la cadena más larga de átomos de carbono. Primero, en este tipo de ejercicio hay que saber cuál es la cadena más larga. Entonces, primero vamos con la azul. La azul, que sería esta que comienza acá, o comienza acá independiente. Perdón, aquí tengo que borrar un poquito el azul porque la había seleccionado mal. Alguien me diga, mira Santiago, yo quiero que el azul sea esta cadena que está aquí. Perdón. Quiero esta. Tipo 1U. Vamos a ver cuántos átomos de carbono agarramos en esa selección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la azul, 10 átomos, 2, 4, 6, 8, 10 átomos de carbono. Ahora vamos con la roja. La roja tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono. Y el que eligió la verdecita, vamos a ver cuántos átomos de carbono seleccionó, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. Pregunto yo, de esos tres colores, ¿cuál tiene más átomos de carbono? ¿La azul, la roja o la verde? ¿O la azul aguamarina? La azul. La azul. La azul. Y la química orgánica dice de que la cadena más larga es aquella que tiene más átomos de carbono, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la cadena principal? ¿La azul, la roja o la verde? La azul, ¿no? La azul, porque tiene más átomos de carbono. Entonces, fíjense, borramos todo esto. Entonces, la cadena principal es esta que está acá. Entonces, como ya identificamos la cadena principal, ahora vamos a identificar cuántos carbonos secundarios tiene, cuántos carbonos terciarios tiene, si es que lo tuviese. Entonces, pregunto yo, este señor que está acá, ¿qué sería? ¿Un carbono secundario, primario o terciario? Primario. ¿Segura? Última palabra. Miren bien, miren, miren dónde está la cadena. Terciaria, ¿no? Miren, no, no se desesperen a elegir, miren bien la cadena. Este carbono está unido a un carbono ¿de qué tipo? Terciario. Principal. Dos. ¿Cuántos H3 ven? Dos. Dos, seguro. ¿Quién me dice más de dos? Voy a borrar esto acá. Seis. Yo alcanzo a distinguir. Hay seis. Sí. Seis. Hay. Aquí hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro y acá hay otro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos, 7 carbonos primarios. ¿Sí los ven? ¿O de nuevo hacemos el conteo? Sí. CH2, ¿cuánto ven? Carbono secundario, CH2. 5. 5 CH2, a ver. 1, 2, 3,
4, 5, bien. CHs. ¿Cuántos CH ven? 3. 2. 3. Bueno, veamos. 1, 2, 3. 2. No, hay 3. Miren, aquí hay 1, acá hay otro y acá hay otro. Hay 3. ¿Y carbonos cuaternarios? 1. 1. 1. Listo. Ahora uno. Vamos. Sí, nada más hay uno. Ahora vamos acá a la molécula Y. ¿Alguien me puede decir, Santiago, yo quiero elegir este camino? ¿Alguien me puede decir, Santiago, yo quiero elegir este camino? ¿Alguien me puede decir, Santiago, yo quiero elegir este caminito? Creo que ya no hay más opción. A menos que elijan por acá, pero va a dar menos número de carbono. Entonces, contemos cuántos tiene el amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el rojo, que es el horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuál sería la cadena principal? ¿El rojo, el rosado o el amarillo? Rojo. Correcto. Chicos, para este ejercicio en particular, que les piden calcular carbono secundario, terciario, la elección de la cadena es como simple orientación, pero cuando ustedes vean las preguntas de del IFE, donde les dicen que quién tiene más sustituyentes que otro, la cadena principal juega un papel muy importante, porque, por ejemplo, si ya elegimos a esta la cadena principal, fíjense que esta molécula, la molécula Y, tiene un sustituyente, dos sustituyentes, tres sustituyentes, cuatro sustituyentes, cinco sustituyentes. Y este de acá tiene un sustituyente, dos sustituyentes, tres sustituyentes, porque este es uno solo, cuatro y cinco. Fíjense cómo la elección de la cadena principal le facilita a uno la vida para saber cuántos sustituyentes. No si es secundario, terciario, nada. Solamente sustituyente. Entonces, por eso les quise mostrar, porque en el cuestionario un ejercicio donde están estas dos mismas moléculas y les preguntan eso, la cantidad de sustituyentes. Entonces, vamos a hacer rapidito la cuenta de esta para terminar el ejercicio. ¿Cuántos CH3 ven? Hay 7. 1, 2, 3, 4. Hay 7. 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos CH2 ven? Hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. CHs 5. 5, a ver. Uno, hay 3. 3. 3 CH y por ende ya sea los carbonos cuaternarios va uno solito. Entonces, acorde a esa información que hemos sacado, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Bueno, se descarta la A y la B, ¿no? Se descarta la A y la B, veamos por qué dice. A, Z posee más carbonos terciarios y la misma cantidad de primarios. Tiene la misma cantidad de primarios, pero terciario tiene la misma cantidad también, así que se descarta. Me dijeron también que se descartaba la B porque dice que Z posee más carbonos secundarios e igual cantidad de terciarios que Y. Ambos tienen la misma cantidad de CH2 y la misma cantidad de CH3. La C, ¿qué piensan de la C? También se descarta porque dice que tiene diferentes cantidades de carbonos cuaternarios y tienen igual. La C dice, Z y Y poseen la misma cantidad de carbonos terciarios, correcto, y diferente cantidad de carbonos cuaternarios. Eso está errado, porque fíjense que terciarios tienen la misma cantidad, pero
cuaternarios también tienen la misma cantidad. O sea, este enunciado no coincide con los valores. Y dice, Z y E poseen la misma cantidad de carbonos terciarios y secundarios. Correcto. Ambos tienen la misma cantidad de CH2, la misma cantidad de CH, la misma cantidad de CH2 y la misma cantidad de CH. Entonces la respuesta es la T. Chicos, ya saben, los CH3 es primario, los CH2 secundario, los CH terciario y los carbonos solitos cuaternarios. Espero que hayan entendido todo esto. Cualquiera duda se lo pueden comunicar a los chicos de Preife para el barrio, y si necesitan algún material extra, con gusto estaré dispuesto para enviárselos.